decidimos hoy traerlos aquí. Estamos pensando a ver cómo subimos, porque yo vine el año pasado y lo que hice fue subirlo en bus y lo bajé caminando. Y creo que esa es la mejor opción. No sé qué quieres por fin tú hacer. Aquí estamos viendo el mapa. Como siempre, cuando llegamos a un sitio, ustedes saben, Jafé es un poquito... Ajá, pero no, eso es súper bueno, eso es súper bueno, se los recomendamos. Entonces, de verdad, vean los mapas, así vean y trácense a los sitios que quieren ir y cuáles son las mejores formas de ir. Así que bueno, eso sí, cópienselo de Jafé, por favor. Ahora vamos a empezar a subir la ciudad. Es súper empinado. Puertas de bisagra de Toledo, ¿verdad? Que estas básicamente son las puertas donde indica donde se entra el casco histórico de Toledo. Como que, o sea, realmente lo que hay ahí son dos compuertas grandes, ¿verdad? Y está el emblema de Toledo. Aquí adentro, bueno, son como una especie de dos puertas. Está una estatua de Carlos V y. Y un ángel. Y bueno, sí. El ángel que está ahí en la punta. Exacto, y arriba, bueno, hay un ángel. Ya más o menos le mostré anteriormente cómo se ve desde afuera. Y bueno, eso es todo. Este es un poco de las calles de Toledo. Como obviamente es una ciudad histórica de los años, como diría, Gañangue. Cataplum. De los años Cataplum. De María Castaña. Los años, bueno, de María Castaña. Obviamente eso son calles muy recovecas, muchos callejones, mucho y de todo un poco, mucho de todas piedra. Todas son empinadas, pero Café quiere que subamos. Yo no dije que quiero, solamente dijo que lo normal, lo que recomienda la gente es, coño, recorrerlo. O sea, ¿cómo se supone que...? Miren esto, es hacia allá. Ajá, ya te suponía que agarráramos un autobús y obviamente en el autobús no se ve acceso. Cuando yo vine hice eso y después bajé viendo todo. Eso no es más... Astrid, la ciudad está diseñada como para subirla, no para bajarla. Sí, claro, sí. Bueno, aquí... Como que una ciudad amurallada también. ¿Qué? Vas a encontrar murallas por toda la ciudad. Vamos a seguir subiendo a ver qué hay. Llegamos a un hermoso mirador que se ve espectacular la vista desde aquí. Ya les voy a mostrar. I can't find my way back to you till you make amends with
Es una ciudad que está como muy en la cima de una montaña y tiene, por lo cual tiene una vista súper linda. Tiene muchísimas cosas así súper históricas y coloniales. Su catedral es súper linda. También tiene una plaza que es como el casco histórico y donde venden muchísimas cosas. Y se puede comprar como que el dulce típico de aquí es el mazapán, ¿saben? Desde aquí tienen una vista súper más amplia. La mejor vista de todo. A seguir para allá y a ver qué encontramos. Mira, papá, una tienda que se llama Mitch. Y allá hay un señor que escribe los nombres súper lindos. Así es Toledo, puras callecitas así, bajadas, subidas, bajadas. Esto es como un cafecito súper cool. Brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. Recuerditos, está súper bello. Miren estos cofres, súper hermosos. Todo está hermoso, muy bonito. Arriba.
sirve todos estos pláticos que son súper tradicionales aquí. Y aquí estos. Mi mamá sería feliz aquí. Mi mamá sería feliz aquí, ¿verdad, Jafé? Todo esto es súper lindo. Bueno, chicos, ya llegamos a un mirador súper, súper lindo de Toledo. Miren esta belleza. Mi casa. Aquella que venga ya es mi casa. Ya se los va a mostrar bien. Chicos, este es el río Tajo, lo que están ahí viendo ahí abajo. Y eso, pues, mi casa de verano. De campo. De campo. No, no, no. Esta es la casa de verano, porque la de campo está. Tú sabes, no. Es la de verano. Y esta increíble vista que les regalamos Café y yo. Súper hermosa. Bella, 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 bella. Pequeñito el parquecito. Tiene una vista desde más cerca de nuestra casa para que puedan detallar. Esa es la casa de ingredientes, la que está ahí. Y el río. Y la carretera. As long as the world is turning. Como son de lindas, son súper pequeñitas, son súper, se parecen a las calles de Italia, de Roma, ¿verdad? Uh-huh. Sí, porque sí. Son ciudades muy antiguas y en ese momento no existían carros ni nada, y entonces lo que hay es gente era caminando por aquí. Son súper angostas, no sé, yo creo que se ve más amplio aquí en la cámara, pero en persona créanme, súper lindo. Miren el Teatro de Rojas, Teatro de Toledo. Y el mercado municipal está allí. Ahora vamos hacia la catedral. Miren qué bonito. Mira, es dar la vuelta hasta la catedral, ¿eh? Vamos hacia la catedral. Hacia la catedral. ¿Y ahora qué? ¿Va a volver a subir? ¡Qué cool! Miren, ahora ese coso está más grande, ¿eh? ¿Entienden? Piedra.
explica. Este tipo de imágenes se encuentran en algunas de las calles debido a que, bueno, esta es la zona judía, entonces como que eso delimitaban que esta era una zona judía con la cuestión esta de la Segunda Guerra Mundial, y que bueno, los judíos lo tenían como que separar. Entonces eso significa, bueno, que era una zona judía. Hay otras que son más bonitas, lo que pasa es que las está buscando. Ahorita la buscamos. Maquinado que se hace con oro 24 quilates, se empieza con un picado, con un buril o una cuchilla se hacen surcos sobre la pieza de acero. Luego, con ayuda de un punzón, se incrusta a mano el hilo y las láminas de oro 22 y 24 quilates. Luego, para el mateado, con un martillo y un punzón de base plana, se repasa el oro para que quede bien incrustado. Pavonado. La pieza se baña en una sustancia química a temperatura elevada, produciéndose la oxidación que le da al acero su característica de color negro. Y luego el repasado o cincelado, con un cincel se repasa el hilo, las láminas de oro, para darle el brillo que le da vida a la pieza. ¿Qué les parece? Oro 24 quilates, señores y señoras. Está bello. Y esto, pues ni se diga, esto es hermoso. No, lo chévere que hay por aquí sería el proceso, o sea, mira, esta sí empieza, después hacía por la mitad, vamos a ver porque esto es un poquito mejor. Hacía por la mitad, después así va, después hacen esto y después así. Queda así. Uh-huh. Y bueno, imagínense eso multiplicado a todo esto. Estas son las escaleritas que nos llevan hacia abajo de Toledo. Ya nos vamos a casa. Subimos caminando y ahora vamos a bajar por estas escaleras mecánicas. Vamos a ver qué tal es esta experiencia. Primera vez que lo hago, creo. Miren, con vista incluida. Debería tener todos cristales para seguir viendo, ¿verdad? ¡Chao, Toledo! ¡Chao! ¡Ay, qué es eso! ¡Ay, mira, allá arriba me veía en el espejo! ¡Qué cool! We'll be right back.
chicos, los abandoné muchísimo. Creo que lo último que vieron fue un pedazo de carretera de regreso de Toledo. Y eso es porque caímos rendidos, estábamos muertos de cansancio. No se imaginan. El café está aquí en un clímax. Porque estábamos grabando para... ¿Y qué es eso? Para Soy Astrid Italiana, unos videos para del amor y la amistad. E hice una cena romántica para el día del 14 de febrero. Nosotros la estamos celebrando porque mañana cumplimos 6 meses de casados y por eso decidí hacérsela hoy a Jafé. Hice esta copa que, bueno, ya lo que pueden ver no es nada. Pero lleva torta, helado y crema chantilly. Está súper. Dile, Jafé, dale tu veredicto. ¡Jafé! No, de verdad, muy bueno. Esta sí se para, se la recomiendo. Legal, fuera de juego, echaré vaina. Bueno, chicos, entonces, luego que llegamos, fuimos a misa. Esto lo tiene que repetir, y es pana. La combinación de pana con el helado, la tortica, la crema chantilly, todo eso así con... Y de paso el helado tenía con trocitos de chocolate. No, trocitos de almendra. Ah, bueno, de nuez. No sé, de algo, pero... De nuez. Bueno, chicos, y fuimos a misa, luego fuimos al centro comercial que tenemos cerca y íbamos a hacer unas compritas y ¿qué más? Nada, nos vinimos a hacer lo del video. Bueno, entonces estamos aquí comiendito, que ya teníamos rato desde que vieron lo de comida mexicana. Quiero mostrarles esta cosa tan adorable que es... un bombón de chocolate blanco que yo hice y le coloqué estos chocolatitos que tienen como galletita adentro, como maíz inflado, ¿cómo? No, galleta. Es galleta inflada, no sé, en Venezuela los hay. Y este tiene un marshmallow de oso con chocolate. Chocolate negro, creo que aquí se ve un poquito, sí, ahí se ve levantado. Bueno, no sé, todas las cosas y las ideas que les estoy colocando para el 14 de febrero, chicos, tienen que hacerlas. Porque están increíbles, de verdad. O sea, no se imaginan la suerte que tienen de que yo les haga un resumen de todas esas cosas tan increíbles. Ah, bueno, eso que están viendo allí, guindado, es la camisa de Jafé que está secándose. Amigos, lo siento, cuando tú vives en Europa y vives en invierno, tienes que tener tu casa de esta manera. Y bueno, chicos, sí, se los recomiendo. Cuando vean el video de En Soy Astrid Italiana de esta copita, no, la copa es de Panamá. Háganla. Está muy buena y también hice pizzas en forma de corazón y coloqué como unas aceitunas intercaladas. Eso también estuvo muy rico. Cosas que a Café le gusta y bueno, me inspiré en cosas que le gustan y ustedes obviamente se inspiran en cosas que le guste a su pareja, porque obviamente si no les gustan las aceitunas, no le van a colocar aceitunas. Pero de verdad todo está súper delicioso y se lo certifico que está delicioso. Jafé se lo certifica. Y bueno, chicos, yo creo que ahorita no vamos a hacer más nada, sino que vamos a morir, a dormir, porque Dios mío, estamos muertos. Esa ida a Toledo nos dejó muertos. Aparte que debería ponerme... Ah, bueno, no editar porque lo tengo ya editado. El video de hoy, o sea, el video del viernes, el sábado. ¿Del viernes o del sábado? Para subirlo y que puedan ver el paseo a Toledo ya, porque quiero que lo vean ya. Bueno, chicos, los voy a dejar por el día de hoy. Café, despídete. Tú te despides hoy del vlog. Despídete del vlog. ¡Te da pena! No, claro que no, de pana. Ellos son tus amigos. Voy a comer chocolate. No, te comas eso ya, es suficiente azúcar ya por hoy. Bueno, y si rompo el corazón, voy a romper el corazón de amor. No, pobrecito. Bueno, no, sí, chao, muchachonas. Nos vemos pronto. Despídete bonito, dile chao. Despídete bonito, no es que no me